¡Feliz cumpleaños, Acosta! ¡Feliz cumpleaños! ¿A quién no le gustaría celebrar así su cumpleaños? Y el presidente en la primera reunión dijo, esto se hace y se hace, punto. Y eso realmente es valentía, es esfuerzo y es dedicación. En total, en el campo ferial de Palmichal de Acosta, el INDER está aportando casi los 700 millones de colones. Acá hemos entregado obras por 1.900 millones de colones. Que este cantón tendrá por fin el área de salud que han esperado por más de 20 años. Hoy aquí en Acosta, luego de 114 años, hoy... ¿No sienten ustedes que hay algo que está cambiando en Acosta y en Costa Rica? ¿O soy solo yo? Y no buscamos endulzarle el oído a nadie. Por eso, en cada gira que hemos hecho este año, le respondemos al pueblo como debe ser, con obras reales. Así lo hicimos en la zona sur. Obra de un proyecto muy ambicioso, puestos fronterizos terrestres modernos, digitalizados y seguros. Esta obra es modelo a seguir para muchos países de América Latina. Hoy es un proyecto realidad. También estuvimos en Guanacaste. ¡Guanacaste, carajo! Esperamos que la parte de Nama Ganadería sea un pilar en esta finca y podamos hacer esta finca muchísimo más productiva. Venimos a darle los servicios y las oportunidades que ustedes merecen para producir. Quiero disfrutar de casa conmigo al máximo. Estamos hablando de 142 familias, 142 unidades habitacionales. Ojalá todos los centros educativos de Costa Rica pudieran tener un lugar así. Me da muchísimo gusto acompañarlos hoy en la inauguración oficial de este gimnasio tan bonito. Estamos aquí porque en la entrada en operación de la planta modular de potabilización de agua en Colorado es un hecho importante para la comunidad. Gracias al Señor que hoy día nos vienen esta noticia que va a haber agua potable. Cada litro de agua potable que logramos hacer llegar a este pueblo es un abono a la deuda que adquirimos hace 200 años. Solo le van a poner un asfaltito por encima. No, señores. Levantamos ese monstruo de concreto y le cambiamos todos los apoyos abajo, porque se lo vamos a devolver por los próximos 30 años. ¡Vamos por inaugurada la obra! ¡Puerta al tráfico! Luego nos fuimos a Limón. 6 años de espera. Bendito sea Dios. Vamos. Celebramos la entrega de las llaves de la oficina del Patronato Nacional de la Infancia. La planta de tratamiento y del alcantarillado de aguas residuales lo hemos estado esperando desde muchísimo tiempo. Para asegurar que los habitantes de Suredca cuenten con un espacio que promueva la salud, el bienestar y la convivencia. ¡Bravo! Había que hacer una paradita en Cartago. Y aquí hoy tenemos esta maravillosa instalación que es para ustedes. Porque la inversión en esta primera infancia es a donde tenemos que enfocar los recursos. Una inversión de más de 400 millones de colones en equipamiento, infraestructura, que nos va a permitir atender a los niños y a las niñas de Paraíso de Cartago. Hoy celebramos no solo la inauguración de un edificio, sino la apertura de un nuevo capítulo de la vida de cada uno de nosotros como estudiantes. Después de 18 años de espera, podamos entregarle a esta comunidad unas instalaciones que se merecen. Por supuesto que Punta Arenas no podía faltar. A los estudiantes de la Escuela del Chahuite, no saben la alegría que me da ver que tienen instalaciones como las que ustedes merecen. Un fuerte aplauso. La plata alcanza para hacer obra pública de calidad y en buen tiempo. Esto lo iniciamos en septiembre del 2022. Esta es su obra de nuestra administración. El edificio me parece pero espectacular, muy lindo para la
lo que es la juventud de Punta Arenas. Somos el gobierno que en los últimos años más y mejores inversiones está haciendo en delegaciones de policía. Feliz de estar aquí viendo que hoy tienen instalaciones como las que ustedes merecen. Nosotros como oficiales merecemos dichas instalaciones y estamos muy agradecidos. Agradecer especialmente, señor presidente, a usted por hacer posible esta realidad que hoy estamos viviendo acá en Esparta. Que disfruten este vice, como dijo el señor alcalde. Centro divinamente precioso, hermoso, grandísimo. Sigue haciendo usted historia y rompiendo un montón de paradigmas a nivel nacional. Conversamos con productores, conversamos con pescadores, vemos las necesidades y realmente nos ponemos la camiseta por ustedes. Comprometidos de alma, vida y corazón con su bienestar. La época del bla 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 y de las promesas vacías se acabó. Este gobierno sí le da la cara a sus jefes y cada vez que llega a una comunidad le entrega obras que mejoran realmente su calidad de vida. ¡Que viva Costa Rica y que Dios nos bendiga! Muchísimas gracias. La palabra empeñada es la palabra cumplida. Creemos en una Costa Rica más próspera y por eso no aflojamos.